No nos ha fallado. Porque vimos varios proyectos, pero yo le di, digamos, mi voto de confianza y mi mayor cantidad de porcentaje a este proyecto. Entonces, estoy contenta de que se realizara así. No fue el único proyecto que vimos, sí, pero fue el que reunía todas las condiciones favorables, muy positivas en cuanto a acabados, en cuanto a arquitectura, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Que hizo que nos decidiéramos por ese proyecto. Y entra directo, o sea, no hay esas subidas ni bajadas, ¿no? Muy pronunciadas. A mí me parece excelente, muy bien hecho el edificio. La entrada, que es especial para gente con problemas, con silla de ruedas, en fin, para minusválidos. Miren ustedes, de frente entra, no hay ninguna escalera de subida, ninguna escalera de bajada, o sea, perfecto. Otra cosa, las puertas que tiene... También no hay ningún otro edificio, son puertas contra incendios fuertísimas, las chapas que han puesto, todo de primera. Vuelvo a repetir, estoy contentísima con esta constructora. Los acabados de la cocina, sí, que eran importantes, pero también están los acabados del baño, están los acabados de los closets, que están totalmente amoblados por fuera, no solamente las puertas, sino también por dentro, ¿no? Y ahí ves los acabados y ves inclusive los detalles específicos que tienen los closets, que tienen una forma de cajonería bastante práctica, súper ventilados, y sí, te lo digo por experiencia que me gustó mucho. Bueno, la tranquilidad no tiene precio. Que no haya transporte público es importantísimo, vital. Confianza, seguridad, calidad y cumplimiento, que eso es básico.